Y estamos de vuelta con el consumidor, la licenciada Heidy Camilo nos acompaña como cada 15 días. Un placer tener a la licenciada aquí en el programa. Bien, un placer bien. Siempre, te lo sabe. Y tratar esos temas tan interesantes. Hoy un tema muy serio, muy importante, como siempre. Es viviendo con el VIH y con el VPH. Uh-huh. Que es, me han preguntado qué es el VPH, y el virus del papiloma humano. Sí. El VIH es más conocido porque es más mortal, ¿no? Y es más famoso, aunque no sea más común que el otro. Mira, definitivamente con el tema de las infecciones de transmisión sexual, como es el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, y la gente conoce el virus del papiloma humano, pero lo conoce más como HPV. Uh-huh. La gente escucha la sigla de HPV e inmediatamente conecta con el tema del virus del papiloma humano. Que son las siglas en inglés, HPV. Son las siglas en inglés. Sería VPH en español. Claro, sí. Claro, pero como los libros los traducen el nombre, uh-huh, pero las siglas se quedan igual, pues obviamente empezamos a decir así, y así es una normativa. Okay. Definitivamente tenemos que empezar diciendo que ambos virus son transmisión, se dan por transmisión sexual. Esta transmisión sexual, obviamente, tiene sus diferencias. Primero me gustaría enfocar lo que es el VIH y las vías de transmisión. El VIH solo tiene tres vías de poder adquirirlo. La vía sexual, que es la vía de penetración, se da durante el coito principalmente, porque el semen, el fluido vaginal, tienen una carga viral apropiada para que la persona la pueda recibir. Se da sobre todo con pequeñas cortaduras, pequeñas laceraciones, pueden ser a través del sexo vaginal como del sexo anal. No se da una transmisión en el sexo oral, porque obviamente la carga viral no es lo suficientemente alta para la transmisión. Muchas veces me han preguntado, pero bueno, si el semen tiene carga viral y en el sexo oral no hay transmisión. No, para que se produzca dicho evento, en la boca tienen que existir las laceraciones o aperturas que permitan la entrada. Okay. Bien, sí. Es por una cortadura en la boca, por eso durante el beso no hay riesgo de transmisión del VIH. Sí. Antes se creía que hasta por la picadura de un mosquito, y todavía, Pablo, yo me encuentro con personas que me dicen, bueno, pero es que yo bebí del vaso de una gente que tiene SIDA. No, no hay riesgo de transmisión. Eso es completamente falso. Sí. Bien, la segunda vía de transmisión es vertical, que es de la madre al feto. Pero en nuestro país la incidencia de riesgo vertical es sumamente baja y continúa bajando. Todo esto gracias al programa de transmisión vertical, donde a toda mujer embarazada se le hace por obligación una prueba de VIH. Si resulta positiva, esta mamá pasa al protocolo. Eso significa que va a parir vía cesárea y que el Estado le va a proveer suplementos, porque esta mamá no puede lactar, es decir, no puede dar el seno, porque la leche materna pues tiene la carga viral donde el bebé puede pues adquirir el VIH, ¿okay? Pero por cesárea no hay riesgo de transmisión, porque obviamente no hay ningún tipo de laceración. Okay. Recordemos que en los partos normales o naturales, el canal de parto, hay mucho trauma, hay cortaduras y laceraciones en ambas partes, en la mamá y el feto, por tanto, hay un riesgo de transmisión. Y la tercera vía es transfusión de sanguínea y el uso muchas veces de instrumentos no esterilizados, pero usados inmediatamente. ¿Por qué refiero esto? Porque me han preguntado, bueno, pero si en el dentista no lavó bien la pinza o algo, ¿me va a transmitir? Bueno, no, el problema está en que el VIH como virus muere después de una cantidad de horas determinadas fuera de su hábitat, porque no encuentra los suplementos alimenticios que están en la sangre. Sí. Es decir, que ahí cae una gota de sangre de una persona que vive con VIH, la sangre se va a secar, se va a cuajar, se va a secar, y obviamente ahí mismo va a morir el virus. Sí. No hay riesgo de transmisión. Sí. Y a través del uso de agujas contaminadas. ¿A qué me refiero? Las personas drogodependientes, sobre todo que usan heroína, Pablo, que se inyectan, yo me la pongo, se la pone el de al lado, y la misma aguja es usada en un ratito, estoy hablando de minutos, por 5 personas. Sí. Ahí, por ejemplo, en otros países, el riesgo de transmisión es sumamente alto, en nuestro país no tanto. Más es el riesgo de vía sexual entre heterosexuales. Sí. Están eso del tema de la drogadicción, del uso de los drogadictos que utilizan las mismas aguas, que hay países, yo estuve viendo un documental, creo que es en Inglaterra,
que tienen lugares donde le proporcionan jeringas nuevas a los adictos. Sí. O sea, dice, nosotros no estamos aquí para juzgar a nadie. O sea, los que estamos tratando de que no contraigan el SIDA. O sea, le damos jeringa y le dan un espacio para que ellos hagan su... Porque recuérdese que la drogadicción es una enfermedad. Sí. Obviamente no es un... No es que un tipo es un delincuente, nada. Es una persona, es un enfermo. Sí. Y hay que verlo de esa forma. Aunque puede llegar a delinquir, obviamente, por claro. El tema de buscar la droga y los mecanismos para conseguirla. Y no solamente en esos países. Hay ensayos que se han hecho en Puerto Rico, donde, por ejemplo, en algunas investigaciones se han salido a las calles cambiando las agujas que ya están usadas por nuevas. Sí. Porque, bueno, algún mecanismo se tiene que crear. Así es. Pero del VIH solo existen esas tres formas de transmisión, ninguna más. No hay forma de que usted pueda transmitir VIH por el uso o adquirir la condición de salud por el uso de un vaso, porque me senté en un baño. Por un abrazo, por un beso, por compartir una silla, por compartir inclusive utensilios domésticos como vasos, cucharas, platos, la misma cama. Definitivamente el estigma que se vivía y que gracias a Dios pues ha aminorado gran parte por las vías de comunicación, los medios que tanto hemos informado, ha bajado mucho. Antes a la persona que vivía con VIH se le botaba de la casa y bueno, una vez se llegó a ponderar que mudarlos a todos para la isla Saona como una forma de cuidar, que no es más que una forma de discriminar. Claro que sí. Hoy día hay muchas personas que padecen del VPH y del VIH, y eso trae a la familia, obviamente trae una situación difícil porque por el desconocimiento, como una de las partes, por desconocimiento, por miedo, por temor a contagiarme, son muchas veces relegados, son discriminados, son un poco... Y la misma familia vive una situación difícil. Visto ya de los ojos de un psicólogo, ¿cómo debe la familia, empezar por la familia, afrontar esta situación? ¿Cómo debe tratar a su familiar? ¿Qué debe hacer para dar ese apoyo que necesita tanto esta persona que cae en una depresión que puede llegar hasta pensar en cegarse la vida? Ha habido muchos casos de personas que se han suicidado cuando se enteran de que padecen de más del VIH que es mortal, o sea, puede ser mortal, ¿no? Que es. Hoy día, gracias a Dios, la medicina ha ido avanzando mucho y hoy día hay personas que viven con el virus sin la necesidad de que fallezcan por él. Pero el temor, el miedo a que puede ser y que no tengo cura, hace que la gente haga locuras. Entonces, claro. ¿Cómo la familia debe afrontar esto? Mira, lo primero es entender que ambas condiciones no son enfermedades mortales, aunque el virus del papiloma humano, hay cepas específicas que pueden provocar cáncer en la mujer. Bien, entonces ahí sí tenemos que cuidarnos, pero son cepas específicas. Cada condición de salud tiene cientos de cepas y algunas son pues más problemáticas o más peligrosas que las demás. La familia tiene que entender que estas condiciones de salud son condiciones de salud. Es lo mismo que si usted viviera con diabetes, con hipertensión, con problemas del hígado, problemas renales. Es decir, son condiciones donde la persona va a vivir una vida absolutamente normal. No tienen que ser discriminados, no tienen que ser, vamos a decir, que avergonzados o aislados. Claro, en el caso del VIH, la persona va a vivir una vida completamente normal, tiene sus mismas preocupaciones, tiene pareja, hay parejas cero discordantes. ¿Qué significa esto? Que uno vive con VIH y otro no. Perfectamente llevadero. ¿Y puede tener relaciones? Con un preservativo, por supuesto. Sí. Con un preservativo siempre con un preservativo, por el tema de que obviamente hay un riesgo de transmisión. Y me han preguntado, pero bueno, si los dos viven con VIH, ¿por qué hay que ponerse un preservativo? Porque la cepa... Verdad, es una buena pregunta. Primero, las cepas son distintas. Y segundo, hay un tema de adherencia al medicamento. Por ejemplo, si ya yo estoy en etapa SIDA y estoy tomando antirretrovirales para bajar la carga viral y mi compañero no,
a la hora que mi compañero necesite el antirretroviral, no le va a servir el que yo estoy utilizando. Sí. ¿Por qué? Porque se ha dado un proceso de transmisión donde el otro se ha adaptado al medicamento que yo utilizo. Yeah. Entonces va a tener que utilizar otro medicamento tal vez más fuerte para poder rebatir la situación que se haya presentado. Okay. En el caso del papiloma humano, tenemos que tener ya más cuidado, porque el papiloma humano sí se transmite con el sexo oral, sí se transmite con el uso de ropa interior, que muchas veces en la familia se viven cambiando cosas, que si me pongo el pantaloncillo de papá o el panty de mamá y cosas por el estilo. Entonces, no, cada persona tiene que tener sus prendas íntimas propias. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, licenciada. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando. También aconsejar a las personas que viven con el virus, obviamente, qué hacer, cómo manejar su vida y, como bien usted dice, cómo tratar de que entender que tenemos que vivir nuestra vida normalmente, porque es una condición, pero es una enfermedad, pero necesitamos tratarla como tal y vivir tranquilos y en paz. Vamos a la pausa y regresamos ahora. Y estamos de regreso con el consumidor y seguimos hablando del BPH y del VIH. El VIH, ¿cómo? VIH. VIH. Del sí. VIH, ya es con tanta H. Sí, VIH y el BPH. Licenciada, personas que viven que tienen el VIH o el BPH hoy día, el mundo se le cree muchas veces que el mundo se acaba. Y psicológicamente, sí. Seguro usted ha visto casos y conoce muchos casos, obviamente, de estas personas. ¿Cuáles son las reacciones más comunes en las personas cuando se enteran de que sufren de uno de estos virus? Mira, como nación hemos adoptado el plan de la OMS. Uh-huh. Para la persona poder hacerse una prueba de VIH pasa primero por un momento de una preconsejería donde se le habla de lo que es la condición de salud, se hace conciencia para entregar el resultado también. De hecho, Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública le está exigiendo a todos los centros de salud públicos y privados que tienen que tener a un terapeuta, a un psicólogo que dé los resultados, porque obviamente eso va a significar el cambio entre la vida y la muerte. Una persona que va a entender que su vida se terminó en ese momento, y lo digo por experiencia personal, a alguien que conocí, le dieron un resultado, no era VIH, estaba mal escrito el resultado, y lo que tenía era hepatitis viral. Uh-huh. Pero al estar mal escrito entendía que era VIH positiva. Esa muchacha salió sonámbula, es decir, salió en un estado de shock total, que ella salió en la mañana y llegó en la noche. Todo el mundo estaba loco buscándola. Cuando ella llega a su casa, se queda trancada en una habitación 3 días en un mueble llorando. Nadie sabía el por qué y ella tenía un papel en las manos. Cuando se lo lograron quitar, vieron esto, se armó un revuelo en la familia, se hizo una investigación y era simplemente un asunto viral pasajero. Pero vamos a suponer que hubiese sido VIH. Va y se tira del puente. De hecho, muchas veces yo he encontrado clientes que han tenido intento o gesto suicida al conocer la condición. Sí. Lo primero es hacer conciencia. Puedes reaccionar de varias formas. Primero, la negación. Eso es mentira. Yo no tengo eso. Se equivocaron. Esos no son mis resultados. Pero, lamentablemente, cuando sale un resultado positivo que se hace por prueba de ELISA en un primer momento, así se llama la prueba que se hace, para confirmar se hace una segunda prueba que es la Western Blot. Entonces, la prueba se confirma y la persona se le puede dar el diagnóstico. Muchas veces entran en un proceso terapéutico de manera individual y de manera grupal. Muchos hospitales de nuestro país tienen las UAI, que son las unidades de atención integral, donde a las personas que viven con VIH entran primero en un programa especial para hacer conciencia de su propia condición de salud, para poder saber manejarse, poder enfrentar situaciones de la cotidianidad, se manda a buscar a la pareja, si tienen pareja, es decir, hay todo un manejo ya preestablecido y tenemos los protocolos. En el caso del virus del papiloma humano, no existe dicho protocolo. No. Más bien lo maneja el ginecólogo, da el resultado, ve la gravedad de la situación. No es lo mismo un tipo 1 que un tipo 2 o un tipo 3. Sí. Se divide en tipos. Una persona, de hecho las mujeres, te comentaba fuera del aire, la mujer es más propensa a aparecer con la condición. ¿Por qué?
Porque la mujer cada 6 meses se hace un Papá Nicolau. O se debe hacer. Se debe hacer. Sí, porque no es que se hace, no, se debe hacer. Se debe hacer. Sí. Entonces, en el cambio de las células de la vagina, se puede ver si existe o no una condición, entonces se mandan a hacer pruebas más especializadas. Uh-huh. Y de ahí, pues se procede, dependiendo de la condición, a una criogenización, es decir, a quemar en frío las verrugas, porque hay verruguitas que le llamamos candilomas, pero para que la gente me pueda entender, son verrugas minúsculas que están dentro y fuera de la vagina, que obviamente van a producir laceraciones. Cuando hay una cepa, varias cepas, puede la mujer llegar al cáncer del cuello uterino, sí. Eso es bastante peligroso, es decir, que en la mujer se puede detectar más rápido. Sí. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. En el hombre muchas veces no va a su urólogo, error. O todo hombre mayor de 30 años debería ir por lo menos una vez al año a su urólogo para chequear sus genitales, para chequear su próstata, su vejiga, pues todo, porque el hombre también tiene un aparato reproductor, un aparato genital que tiene que ser cuidado. Ahora que usted habla de eso, he recibido varios bibis, entre los cuales me dicen que hay casos de personas que por vergüenza no van. Dice, una joven me comenta que tiene una amiga que tiene una verruguita, uh-huh, que se teme que es del papiloma humano, del virus papiloma humano, pero no va al médico porque tiene miedo o porque tiene vergüenza, más que miedo, tiene vergüenza de ir al médico. Señores, eso es normal, ¿no? Eso es una... Mira, la incidencia y la prevalencia de personas que viven con papiloma humano es sumamente alto. Por ejemplo, yo te puedo contar de varias adolescentes ya en terapia que cuando conocemos que están iniciando vida sexual activa, pues lamentablemente déjeme decirle a mi señora que tiene que mandar a su hija o llevarla a un ginecólogo porque es un riesgo. Sí. Entonces es mejor saberlo ahora, o sea, que saberlo más tarde. El que anda en la calle puede chocar. Por supuesto. Así es. Y aunque esté en su casa también. En su casa también, tiene razón. Entonces, claro, es el único carro que choca en su casa. Exactamente. Entonces, todo esto. Además de que son condiciones de salud, ambas, sí, que pueden ser detectadas dentro de un largo tiempo. Sí. Te mencionaba el caso del hombre. El varón, al no tener este cuidado, este hábito, mejor dicho, de cuidado personal, pues cuando se ve una verruguita en el pene o en los testículos, se espanta y empieza a ponerse todas las cremas que encuentra en una farmacia. Vaporú y todo. No, oye, me hacen unas mezclas que son bombas atómicas, en vez de ir donde el profesional. Cuando un hombre aparece con estas verruguitas, pues es muy probable que estemos hablando del virus del papiloma humano y el riesgo de transmisión es sumamente alto. Licenciada, pero yo quisiera que usted, antes de que ya casi nos tenemos que ir, nos quedan pocos minutos, quisiera que usted nos orientara un poquito con respecto a la parte ya psicológica de esa persona que está padeciendo de esta enfermedad. Un poco, ¿qué debe hacer? ¿Cuál debe ser el estado mental que debe adquirir? ¿Cómo debe tomar esta situación? ¿Y cuál es la actitud ante esto, psicológicamente hablando? ¿Cuál debe ser la actitud? Mira, lo primero es aceptar que se vive con una condición de salud. Sí. No es mágico-religiosa, es una condición de salud, igual que vivir con diabetes, con presión alta, pues todo aquello. Tomar las medidas del lugar. Si te están medicando, pues tomar tus medicamentos como deben de ser, sí, ir a tus chequeos rutinarios, entender que tu vida no se ha terminado, esto simplemente es un cambio donde tú vas a asumir esta condición de salud de la manera más positiva posible, sí, porque si lo tomas de manera negativa, tu estado psicológico va a empeorar tus síntomas físicos. Sí. ¿A qué me refiero? La depresión, la ansiedad, el sentimiento de culpa, la vergüenza. Todo esto va a hacer que te niegues el derecho a la propia vida. Sí. No vas a ir al médico, no vas a ir a terapia si es que la necesitas. Y obviamente eso va a empeorar tu salud física, sí, porque tu sistema inmunológico, claro, se va a deprimir. Claro. Señores, cuando la gente está deprimida, se enferma más que si no lo estuviera, así obviamente. Entonces, asumirlo de manera positiva, buscar información real, ir donde los especialistas que te pueden ayudar y no llevarte de los cuentos de las vecinas. Sí, ahí hay que tomar mucha agua también. Tome mucha agua, Planeta Azul. Agua Planeta Azul que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para obtener un producto natural ideal para su salud. Licenciada, por favor, usted sabe ya cuál, gracias, es el procedimiento, claro, aquí. Brindar siempre con nosotros salud, salud con el pueblo dominicano. Y recordar que en AFP Reservas también nosotros avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas,
la AFP de los dominicanos, que les garantiza su retiro. Licenciada, una pregunta. ¿Por qué cuando uno, la gente le dice que le van a hacer el examen, que necesita hacerse el examen del VIH, se ponen tan, nos ponemos tan nerviosos, aunque no hayamos hecho nada? ¿Por qué ese nervio? ¿Es algo normal? Por supuesto, se llama ansiedad anticipatoria. Tú vas al dentista y te pones nervioso. Tú sabes que te van a hacer una limpieza, pero tú tienes el corazoncito latiéndote rápido. Sí. Obviamente, todas las condiciones de salud traen cambios en la vida. Ahora bien, esos cambios yo tengo que asumirlos de manera muy valiente y de manera muy normal. Sí. Yo conozco, la gente no se vive muriendo de SIDA, señores. El SIDA es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Sí. Y hay medicamentos. Yo conozco y tengo amistades, personas que tienen 18, 15, 20 años, que viven con VIH, sí, tienen pareja, hijos, nietos, y disfrutan completamente de su vida como usted y como yo. Ya la gente no se está muriendo de SIDA. No. O sea, hoy día, obviamente, viven con el SIDA, no se curan, pero ya hay medicamentos que le prolongan la vida. Y Magic Johnson, señores, famosísimo. Fue uno de los primeros que las medicinas experimentales que se iniciaron, la AZT, que es la más famosa, que es un retroviral. Y Magic Johnson tiene ya 21 años viviendo y está ahí mejor que cualquiera, o sea, millonario y gordísimo. O sea que... Pero ni siquiera la gente puede creer, bueno, pero eso es porque tienen dinero. No, pero hoy día los regalan estos retroviral. No, claro, tienen que... Copresida. Copresida lo regala. Copresida en las UAI, sí, o sea, las unidades de atención integral, a toda persona que vive con VIH, el Estado le provee los medicamentos. Claro, o sea, que usted, señores, el mundo no se acaba, obviamente hay que tener medidas de precaución, y también a los que no tenemos SIDA, y ni VIH, ni el virus papiloma humano, también entonces tomar las precauciones. Una última pregunta antes de irnos. El virus papiloma humano también, o sea, las personas que tienen relaciones sexuales, ¿cómo pueden evitar contagiar a otros con el virus del papiloma humano? Mira, definitivamente el manejo ahí es distinto. Sí. Si estamos hablando de que es asintomático, ¿a qué me refiero? No hay verruguitas, para que la gente me pueda entender mejor, pues pueden, si es una pareja fiel y es una, sí, pareja estable, pues tienen relaciones muy normales. Hay una transmisión, pero obviamente simplemente está la condición. Sí. No es asintomática, no hay un riesgo más allá. Okay. Cuando se sube de nivel, obviamente el ginecólogo o la ginecóloga toma las medidas de lugar. Bueno, abstinencia puede ser la opción, preservativos es una opción muy importante, porque lo de la abstinencia es más difícil. La gente, sí, claro, la iglesia pide abstinencia, pero es muy difícil. La gente inicia vida sexual. Inicia vida sexual y eso no se ha parado y ni se parará nunca, porque la curiosidad siempre mató al gato. Y obviamente los preservativos, usar preservativos, y también la fidelidad es importante. La fidelidad, tratar de ser fiel y tener una sola pareja durante el tiempo que estemos en relaciones. Porque como está este mundo, hay que tener mucho cuidado. Por supuesto. Licenciada, un placer tenerla siempre en el programa. Claro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por su atención. Sigan con la programación de Telesistemas. Roxanne Novalle está con nosotros en Sazonando, que viene a continuación. Pasen un buen resto del día.